Es para nosotros un placer contar con la asistencia de las escuelas de formación agraria de la provincia, las cuales han elegido Infoagro Exhibition para compartir y difundir sus proyectos. En este caso en concreto, la Escuela Agraria de Vícar nos va a comentar cuáles han sido los avances en materia de biocontrol en el exterior de los invernaderos. Para ello, Noelia Viñolo, Francisco Martínez, Leo Rodríguez, Marta Sánchez y Juan Marín, alumnos de dicha escuela, serán los encargados de informarnos acerca de los diferentes resultados que han obtenido en este proyecto que han hecho en colaboración con otros organismos. Paso la palabra a Francisco Valverde, director de Escuela Agraria, de Escuela de Formación Agraria de Vícar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Inma, por tu presentación. Es para nosotros un gran placer, un orgullo, el poder estar aquí en este marco, en este escenario tan importante de nuestro sector agrario como es Infoagro, y que sean nuestros alumnos los auténticos protagonistas en materia agrícola. Comentaros que Escuela Agraria Vícar es un centro de formación profesional que dispone de los ciclos formativos de grado medio y grado superior en sus especialidades de jardinería y floristería, producción agropecuaria y paisajismo y medio rural, y que parte del proyecto que van a exponer nuestros alumnos, pues han podido participar gracias a que el ciclo de grado superior lo tenemos en un régimen de formación profesional dual y han podido hacer las prácticas en IFAPA. Para nosotros ha sido un salto de calidad el poder haber contado con IFAPA para que nuestros alumnos hayan estado allí durante más de 120 horas formándose con, sin lugar a duda, con sus mejores técnicos. Así que mi agradecimiento en nombre de toda la comunidad de Escuela Agraria Vícar a IFAPA, pues por habernos acogido allí en sus instalaciones con tan agrado por parte de todos los que componen el equipo, insisto, profesional de allí de IFAPA. Nuestros alumnos van a presentar pues todo lo que ellos han podido captar de este proyecto de control, de biocontrol en exterior de invernaderos, y como ahora explicará también mi compañero Alberto, pues para ellos el hoy poder exponerlo aquí es fundamental para terminar de conseguir sus capacidades profesionales. Desde Escuela Agraria Vícar lo que pretendemos es aportar nuestro granito de arena al sector agrario de nuestra provincia. Por supuesto, sacar punta a ese lápiz con el que se pueda seguir escribiendo muchas más páginas de agricultura en años venideros, como decía Tere. Tenemos retos por delante, pues bueno, esos retos por delante, sin lugar a dudas, se van a superar a través de profesionales bien formados. Y nosotros, pues desde nuestra humildad, intentaremos aportar todo aquello que podamos. Yo no quiero extenderme más porque realmente son nuestros alumnos de grado superior los que van a exponer el trabajo que han estado haciendo durante este tiempo allí en IFAPA, pero sí que quiero, en primer lugar, agradecer a todo el personal de IFAPA que ha participado en este proyecto, porque se han volcado con nuestros alumnos, y desde aquí mi agradecimiento. Por supuesto, también a los profes que han estado junto con los alumnos, codo con codo, haciendo un trabajo con ellos, pues francamente bueno, muy bueno. Y como fruto de todo esto, pues ahora vamos a escuchar a nuestros alumnos. Así que espero que podamos aportar ese granito de arena, y yo ya, sin más, don Alberto, por favor. Gracias, Paco.
Sí. Buenos días. Pues desde la Escuela Agraria Vícar vamos a presentar un proyecto de biocontrol en el exterior de los invernaderos. Esta conferencia que vamos a impartir hoy se sustenta en un proyecto titulado Innovación participativa para una horticultura protegida sostenible, que es un proyecto de IFAPA y está financiado a través de fondos FEDER. Y también está contribuyendo a esta difusión la Fundación Descubre de la Junta de Andalucía. Bien, desde la Escuela Agraria Vícar, lo que sí queremos es, este proyecto hubiese sido imposible sin la participación de IFAPA. IFAPA nos ha puesto toda su infraestructura, todas sus instalaciones, laboratorios, invernaderos, pero a su vez también a sus técnicos, que han estado con los alumnos todos los días, facilitando todo su conocimiento y formación a nuestro alumnado. Agradecer al director de IFAPA, Salvador Parra, aquí presente, y también a Estefanía, que ha sido la investigadora con la cual hemos estado colaborando día a día para dar, para hacer visible este proyecto. Bien, ¿por qué hemos abordado desde la Escuela Agraria Vícar este proyecto? Porque está dentro del ADN de nuestro colegio, de nuestra escuela. Nosotros impartimos conocimientos agrarios específicos para el alumnado en clase. Tanto en clase o incluso aquí estamos en IFAPA, pues que nos están dando impartiendo conocimiento a nuestros alumnos sobre el tema de biocontrol. Pero también parte de nuestro modelo educativo consiste en que nuestro alumnado adquiera habilidades. Nuestros alumnos están el 50% de su formación yendo a realizar prácticas a empresas. Aquí, por ejemplo, pues están aprendiendo el manejo de un cabezal de riego. Por tanto, conocimientos y habilidades. Pero nosotros incluso vamos mucho más allá. Nosotros enseñamos a nuestros alumnos incluso a enfrentarse a su primer día de entrevista de trabajo, en donde le van a hacer tres preguntas. Y si estas tres preguntas no las contestas, tus posibilidades de inserción laboral disminuyen. La primera pregunta, ¿qué título tienes? Bien. Nuestros alumnos ya de paisajismo y medio rural, pues soy técnico superior en paisajismo y medio rural. Segunda pregunta, que no quiere salir. Perdón. ¿Qué experiencia laboral tienes? Ya nuestros alumnados de técnico superior, por ejemplo, ya pueden decir que tienen más de 1.000 horas de prácticas laborales, más de 9 meses, porque realmente están el 50% en clase y 50% realizando su formación en empresa. Pero hay una tercera pregunta. Bien, tienes tu título, tienes tu experiencia laboral, pero si te contrato, ¿qué habilidades más me puedes aportar a mi empresa? ¿Qué aportas a mi empresa? Y aquí donde nuestros alumnos, pues, perfectamente están ya, formados para decir que sé trabajar en equipo. Todas las empresas preguntan, ¿sabes trabajar en equipo? Si no has trabajado nunca en equipo, no puedes contestarla. ¿Qué es lo que aprenden nuestros alumnos a trabajar en equipo? No es un grupo de personas que se reúnen entre sí, sino que adquieren una serie de habilidades, como es a resolver conflictos, aprender a organizarse, a llevar rápidamente un trabajo de una manera rápida y eficaz. Nuestra escuela también está fomentando el tema del aprendizaje digital. Nosotros, por ejemplo, enseñamos a los niños, a los alumnos y alumnas a crear la creación de dípticos y trípticos. Son unos folletos que son muy fundamentales para trabajar en una empresa desde el punto de vista de marketing digital. Por ejemplo, estos son los folletos que nuestros alumnos hacen en clase, concretamente para el de biocontrol en el exterior de los invernaderos. Y también aprenden a realizar vídeos. Todas las empresas tienen ahora mismo una página web. El poder decir en la entrevista que si puedo colaborar con tu empresa a hacer un vídeo de 3 minutos para insertarlo, pues es ya una habilidad digital que cada vez están tomando más en cuenta las empresas. Otros programas digitales que están utilizando nuestros alumnos, el PowerPoint, pero el PowerPoint con un doble propósito. Por un lado, para manejarlo como comunicación interna dentro de la empresa. La empresa normalmente hace una reunión semanal, una reunión al mes, y tú puedes perfectamente transmitir al resto de tus compañeros a través de un PowerPoint qué es lo que se ha hecho esa semana. Pero sobre todo, utilizamos el PowerPoint para que nuestros alumnos adquieran la habilidad de hablar en público. Es fundamental. Todas las empresas hoy en día están vendiendo sus productos. Constantemente quieren hacer charlas a los agricultores. Por tanto,
poder manejar esta herramienta digital es fundamental para poder hablar en público. Y ya finalmente, trabajamos por proyectos. ¿Por qué trabajamos por proyectos? Porque las empresas están constantemente innovando, constantemente están abordando nuevos proyectos. Por tanto, nosotros con nuestros alumnos, pues este año empezamos un proyecto de biocontrol en el exterior de los invernaderos, que gracias a IFAPA, pues ha sido una realidad. Y es ahora donde nuestros alumnos pues, van a explicar ya, digamos, las diferentes cuestiones de este proyecto. Y ya sin más voy a dar paso a mi compañera Noelia, que va a continuar con la exposición. Subiros todos los alumnados y nos sentáis aquí. Un momento, Noelia, espera que suban los papis y ya empezáis, ¿vale? Noelia. Sí, acercaros el micro para que se escuche bien. Fenomenal, si se escucha muy bien. Venga, estamos ahí abajo. Venga, chicos. Y ese es el balón. A ver. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a Alberto y a Francisco Valverde por la presentación y a Inma que acabáis de tener. Como bien sabéis, mi nombre es Noelia y voy a comenzar con la exposición del biocontrol en exteriores invernaderos de Almería. En nuestro índice constamos de, en primer lugar, el biocontrol natural en exteriores de invernaderos. ¿Por qué se ha reducido en la comarca del Poniente de Almería y qué consecuencia ha provocado actualmente una baja actualmente en nuestra agricultura? Esto no va. Perdón. Muchas gracias, Inma. En segundo lugar, la propuesta de Hábitat para volver a incrementar el número de depredadores de plagas fuera de los invernaderos. En tercer lugar, criterios de selección de plantas para crear insectos en el exterior del invernadero. Cuarto, ¿qué beneficios puede aportar a nuestra agricultura la ejecución de proyectos como el biocontrol en el exterior de invernaderos de Almería? Y cinco, el proyecto que hemos realizado la Escuela Agraria de Vícar junto con el IFAPA. Bueno, pues en primer lugar, en la naturaleza, el control biológico ha sido ejercido por el depredador presa y parasitoides, que es el equilibrio depredador-presa. Y está presente en todos los ecosistemas, pero desde hace muchísimo tiempo. Además, es algo natural, por lo tanto, es gratis. La definición de depredador es ser vivo que depreda, caza animales vivos para su alimentación y subsistencia, que de lo contrario, un parasitoide es insecto que habitualmente busca un huésped y de ese huésped, en ese huésped introduce un huevo. De ese huevo nacerá una larva que a continuación sí se alimentará de ella. Sin embargo, el biocontrol natural ha sido disminuido en gran medida debido al desarrollo intensivo de la agricultura bajo plástico. Indudablemente, eso no quita que ha sido un impacto muy positivo tanto como en economía como en puestos de trabajo y en empleo en nuestra comarca. Pero también ese desarrollo ha ocasionado la desaparición de la mayor parte de la vegetación de Almería. Por lo tanto, lo que ha provocado una disminución de muchísimos depredadores naturales de plagas. ¿Por qué? Porque esa desaparición ha provocado la reducción de muchos recursos naturales que utilizaban y consumían esos depredadores de plagas, como eran sus presas. Además,
aún así de ser depredador y parasitoides, consumen néctar. Y también han perdido la protección en forma de refugio, en los que también lo utilizaban como escondite, donde capturaba a sus presas. Entonces, ¿qué impacto negativo está provocando la disminución de una baja densidad de predadores naturales fuera de los invernaderos? Esa baja densidad de depredadores de plagas fuera de los invernaderos ha provocado un alto número de plagas dentro del invernadero. Una vez accediendo dentro del invernadero las plagas, acceden de forma libre debido a no tener depredadores de plagas. Por consiguiente, una vez que acceden dentro, su número se dispara por las altas temperaturas, las humedades. Todas las plantas se encuentran homogéneas y tiernas. Lo principal, sus depredadores de plagas no se encuentran para depredarlos. Por consiguiente, ¿qué actuaciones deberíamos de llevar a cabo para volver a incrementar ese número de depredadores de plagas fuera de los invernaderos? Mi compañero Paco os lo va a aclarar.